Visto sarraceno. Ya tenemos ocupado Alcudia, que en otros tiempos no fueron arrebatadas por los bárbaros castellanos. Habéis visto que Alá nos ha guiado venciendo y arrollando al bárbaro español, y que Mahoma el profeta también nos ha guiado, y al luchar con las garras del león un campo de españoles dejamos sepultados y nuestra media luna impera la nación. Recordemos las glorias mahometanas y veremos que brillan más que el sol. Los califas de Córdoba, de Granada, de Valencia, de Sevilla y de León, que un día ocupan este suelo y hacen musulmana la nación. Y en lucha desigual también vencieron Abdelaziz seguido del célebre Almanzor. Entonces nuestras armas invencibles, guiadas por Mohamed Nixen y Abderramán, llevaron la gloria inaccesible plantando la bandera en aras del altar. 8 siglos ocupamos este suelo. Y al ser desposeídos con bárbara crueldad, dejamos los tesoros sin consuelo de venir otra vez, venirlo a ocupar. Pero Alá, nuestro Dios, que es justiciero y se venga del que hace mal, ha puesto en nuestra mano el duro acero. Y pasando por el estrecho de Gibraltar, hemos hecho cual Tarik en otro tiempo, conquistando ciudades, la tierra y el mar. Ya tenemos ocupado este castillo y Alcudia musulmana de nuevo podemosle llamar. Y a ese santo que llaman el caudillo, llevémosle en carroza al África llevar. Dejaremos allí nuestros tesoros y ese santo también se quedará. Y dejando en posesión de aquí los moros, volveremos de nuevo la tierra a ocupar. Pero antes deseo que con fervor oremos todos, pidiéndole vivamente que nos guíe en la batalla y dé su bendición. Y entre tanto, formar los batallones y que, con consignas que impidan el paso al español, que no vulneren aquí nuestra bandera, ni tampoco impida el paso al español. ¿Quién va? Venid a amparar, soldado. Si aquí viene un cristiano, intenta mi cabeza hermanar. Mi general, un embajador cristiano quiere, con espada en mano, penetrar en esta plaza. Dice que sin tardanza avise de su presencia, que viene con gran urgencia a hablar con su alteza. Le recibáis en embajada. Que Alcudia está amotinada y si no le dais entrada, rebanará vuestra cabeza. No me explico, centinela, una embajada tan fuerte. No sé cómo ese valiente se acerca con tanto brío, sabiendo que el brazo mío y el de todo sarraceno despide fuego y veneno. Mas que aunque fuera muy valiente al estar en esta plaza, debe guardar la amenaza. Que aunque tenga fiereza, ha de guardar mi cabeza, que la suya le reemplaza. Mas si quiere entrar en la plaza con embajada española, ha de ser bajo las órdenes que manda la ordenanza. Que desmonte del caballo, ponerle un fuerte vendaje, que humillaré su coraje por habernos ofendido. Mamolín, la causa que defiendo es tan sagrada que aunque atado me traen a tu presencia, no por ello desisto en mi embajada y en nombre de mi Dios te pido audiencia. Concedida tienes la palabra. Sé breve en contestar y nunca olvides que Mahoma nos manda que muera el español. Sé breve en contestar. Y te ordeno que expliques tu embajada brevemente, respetando el lugar donde me hallo. El general en jefe de las tropas españolas, don Víctor de Martel, a quien todos veneramos, me manda os diga la morisca toda
que en el campo de batalla allí esperamos. Que el español valiente nunca cede, aunque vea la derrota consumada. Que tiene fe en su pecho y le conmueve al ver la imagen de San Roque ultrajada. Que si ayer nos venciste en la campaña, con traiciones y sin cuento, y con fragor resonaba el proyectil del arma extraña y huían desbandada el ejército español, hoy te provoca de nuevo a la batalla, si no accedes a mi justa petición. Y es que me entregues esa imagen tan sagrada de San Roque bendito, mi célebre patrón. Tú no sabes, Mamolín, apreciar ese tesoro. Tú no sabes comprender su gran valor, que brilla más que la plata y más que el oro, más que el topacio, el diamante y más que el sol. Y no podemos permitir que por más tiempo permanezca esa imagen en prisión, siendo su nacimiento tan excelso, siendo el faro de la santa religión. ¿Cómo es posible que la patria mía permanezca en silencio y una voz, argentina melodiosa y de armonía, no cante de San Roque sus glorias y su valor? Varón ilustre de caridad inagotable, príncipe de Narbona y gran señor, duque de Montpellier eran sus padres y al morir le dejaron corona y posición. Y fue tanta su virtud que dio toda su herencia a los mendigos de más necesidad. Y hecho peregrino por Roma y por Florencia, curaba a los coléricos en casas y hospital. Y en Cecena terminó la pestilencia, con solo hacer la cruz se retiraba el mal. Y allá en Acuapendiente, con solo su presencia, libraba a los pacientes de toda enfermedad. Y aquí, en Alcudia, tenemos ejemplos bien patentes, cuando el cólera morbo del año 85, librando milagroso a toda nuestra gente, por más que lo tenían en Benitagla mismo. Y allí también cesó, con un viento tan fuerte, producido por el milagro de San Roque, solo en procesión hicimosle presente, los librase de tan terrible azote. Por eso, Mamolín, apreciamos nosotros a San Roque y pedimos por él a nuestro Dios. Y entre tanto, también te suplicamos, lo entregues sin dar una sola voz. Piensa bien lo que haces y no te envalentones. Y accede voluntario a mi justa petición, que en el campo de batalla están mis leones afilando las garras esperando la acción. Y así pues yo te prevengo, y tenlo por seguro, que esta tarde verás tu ejército deshecho si no mides tu luna con mi escudo y devuelves a San Roque que tienes sin derecho. Y termino, Mamolín, con honra en mi embajada, que don Víctor de Martel se sirvió en mi confiar, que soy invicto español y en mi mano está la espada, que tu cuello en el campo con ella de cortar. Que pueda contestar a este bravo español que viene arrollando mi bandera y una guerra a esta plaza a provocar. Te concedo el permiso que me pides. Sé breve en contestar y nunca olvides que Mahoma nos manda que muera el español. Dime, embajador cristiano, ¿qué ha llevado a figurarte al llegar a esta plaza? ¿Tú te crees de mejor raza o soldado más valiente para que a toda mi gente le infunda terror tu lanza? ¿No ves tú que no alcanza en poder, vigor ni grío a ese muza sombrío, honra de toda mi raza? ¿No ves que los sarracenos van guiados por Alá y al fragor de su arpange huye y se entrega hasta tu mismo general? ¿No has leído la historia de tu patria? ¿No sabes que fue musulmán en otros tiempos? ¿No conoces las batallas ganadas con bravo esfuerzo por Muhammad y Hassan? ¿No conoces las victorias de Almanzor? ¿No sabes que Yusuf vence en Zalata a Alfonso VI y aquel Cid campeador? Y después se apodera de Córdoba y Granada y en Uclés extermina al ejército español. ¿No comprendes, cristiano, que tu España está otra vez en poder del sarraceno? ¿En que en tu religión nada se halla por ser el dios Alá del ejército agareno? ¿A qué vienen los milagros de tu santo? ¿Por qué no dices que tu ejército es tan fiero, si ayer mismo huíais con espanto y dejabais a San Roque prisionero? ¿Es que cree tu general que con solo tu venir, la guerra aquí a provocar, nosotros vamos a ir suplicándole la paz? Pues dile de mi parte que yo soy descendiente del Muley Hassan,
que me espere en el campo, que allí voy, con la espada en la mano, dispuesto a pelear. Y no olvides la historia de mis tropas. Y recuerda que soy embajador. Y te juro por mi espada corva, he de darte esta tarde una lección. ¿De qué te sirve, embajador, tanta arrogancia? Viniendo aquí a la plaza a provocar una guerra sangrienta por venganza, mandada por tu mismo general. ¿No has oído contar nuestra victoria? ¿No sabes que es descendido de Muley Hassan y que todos peleamos por la gloria que matando cristianos te debemos alcanzar? No tememos a las armas españolas, ni a San Roque entregamos por la paz. Y sabiendo los milagros que hay y los tesoros que tiene Tragumar, con más fuerza, pues vamos a conservar esta joya que nos sirva de los males de los, y todo mal. Asimismo, le diste a don Víctor que aprobamos sus grandes desafíos y que Ofano los moros resistimos un momento de ataque con valor y brío. Que aquí, en este castillo, conservamos a San Roque que tanto ha valido. Y aunque no quede otro que la espada en mi mano, declaro la guerra a Europa y a España mayormente.